Y al igual que yo he hecho, os preguntaréis, ¿qué es Chisinau? Es más, os diré, ¿dónde leches está Moldavia? Esa es la pregunta que yo me hacía, obviamente antes de estar con mi mujer, ¿no? Que para eso vamos allí a verla, a ella y a su familia. Así que, ¿qué me espera en un país desconocido para muchos de nosotros? ¡Vamos a verlo! El Kia. Las 5 de la mañana. Aquí que vienen al vicio a fumar. Estas son las calles en pleno centro del pueblo. ¿Qué pueblo? De la ciudad. ¿Qué pueblo? Es una ciudad. La ciudad de Chisinau. Un parking normal. Es equiparable a los negros de... Sí, a ver, hasta el pollo allí. Tal cual. Que no es el pollo, que es tangible. Adri, no has escuchado nada. Ahora justo vamos a entrar a una iglesia ortodoxa. Tengo que tapar la cabeza, así como llevo nada en pañuelo. Se ha de tapar. Me pongo el gorrillo. ¿Qué hizo? Es el que luchó por el pueblo moldavo, digamos. Mira, ¡que esté para atrás! Bueno, pues estoy aquí. He pillado un trancazo justo el primer día y la familia. Vale, aquí vive toda la familia. Aquí el consejo, lo que me han recomendado. Incluso para los niños y todos, es que me es que me fota un... Para los niños menores. Para los niños no. Para los niños menores sobre todo. Para los niños y todo, es que me fota un vodka allí a San Hilario. ¿San Hilario, no? Dale. Uno, dale. Dos, tres, ¡eh! Pegolino. Qué asco. Está buenísimo. Este es el primer día y ya están así. Gracias. Primer día. Está hecho polvo esto, ¿cómo puede estar tan mal? Aquí la gente se abre la cabeza. Tal de historia. Un mamut moldavo. Un oso. Oso. Vestido típico. Tía los moldavos. Así es como se vestían los antepasados de Daniela. Sí. ¡Corre, Fares! ¡Corre! ¡Corre, Daniela! ¡Que tú puedes! Número 2, va, tú puedes.
fin vamos a hacer algo súper interesante. Ahora vamos a visitar las bodegas. Sí, sí, las bodegas más grandes del mundo. Aquí, en Moldavia. Sería raro decirlo, pero grandes personajes tipo la Merkel, Putin, etc. Tienen su colección propia. Así que, bueno, nos vamos con el suegro, Liviu, con su cuñado. Viaggio. Aquí, Viaggio, campeón. Y bueno, ¿cuántos has dicho que había? 120 kilómetros de 120 calles. 120 kilómetros de calles subterráneas, imagino, sí. ¿No? Con barriles. 100 metros de tierra. Con barriles de roble. Pues eso, pues imagínate. Así que, bueno, será interesante ver estas instalaciones. ¿Cómo se le ocurre a Viaggio, eh? Y esta ha sido la experiencia vinícola. Yo que quería conducir por esta zona, por los interiores de la vinoteca. Ah, pero si ya estamos fuera. Pues estamos en un sitio, ¿vale? Que es un poquito especial, ¿vale? Dadas X situaciones y bandas magnéticas y no sé qué, no sé cuántos, los coches en subida tiran hacia arriba, solo, con el coche parado, ¿vale? Entonces haremos la prueba. Estoy parando el motor. Acabo de parar el motor. El coche sube, solo. Con la subida. Esto es una subida, ¿eh? Y yo no estoy haciendo nada, nada. Mira, mira, mira. Y coge velocidad, ¿eh? Es acojonante. Mira, se va a la carretera. Ya verás, quédate ahí atrás, que se vea la pendiente. Mira, mira, y sube, ¿eh? Me voy. La casita de Pinipón, ya todo preparado. Ah, ¿y eso es la cama? No me jodas, en el comedor. Y esto es la habitación principal. Estamos en la casita de Pinipón. Estas son las casitas del pueblo. Las casas típicas de los pueblos moldavos. Ponte guapo, Yayo. Ponte. Son iguales, ¿eh? Ahí tiene su campito. Ah, ¿y eso es el cagadero? Oye, pues está colchado y todo. ¿Esto qué es? ¿La ducha de la casa? Sí, es la ducha de la casa. Sí. La ducha de la casa. Está fuera. Aquí, en esta ducha, se te debe quedar la minga así, enana, ¿sabes? ¡No! Estamos en la acuaparty. Hemos empezado mesa vacía y ahora la mesa está llena. Tradición moldava de bailar después de cenar. En España también tenemos que